¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bueno, ¿qué os traigo hoy? Diréis, pues Path of Titans, loco. Ha salido su primera demo jugable, que bueno, no nos ilusionemos todavía, ¿vale? Es una demo solo para patrocinadores, ¿vale? El launcher sí que lo podemos descargar cualquiera, pero la demo solo se puede jugar patrocinadores. ¿Cómo te haces patrocinador? Pues apoyando el juego por el crowdfunding este que tienen o algo de eso, ¿no? Yo, pues bueno, por suerte, pues como grabo los vídeos, pues me han mandado la clave para poder verlo un poquito. ¿Qué tenemos en esta demo? Nada, prácticamente, ¿vale? O sea, simplemente tenemos... vamos a poder ver lo que sería la creación de personaje, ¿vale? De un solo jugador, no vamos a poder jugar, básicamente. Vamos a poder seleccionar nuestro dinosaurio de los que tienen modelados y animados, ¿vale? Porque tienen algunos, por ejemplo, como el Metriacanthosaurus, que me imagino que no estará, todavía no le he dado al play, ¿vale? O sea, no sé lo que me voy a encontrar. Pero me imagino que el Metriacanthosaurus, por ejemplo, como ha salido hace relativamente poco, lo tienen modelado, pero creo que todavía no está animado, ¿vale? Entonces no lo veremos aquí. Pero sí que veremos, pues, al Halo y a todos estos dinos que tiene el juego. Y pues con bastantes skins los podremos mover un poquito, ¿no? A ver cómo va el tema, vamos a darle ya. ¡Madre mía! Thank you for the support y no sé qué. Vale, esto lo han hecho más básicamente pues para sacar bug, ¿no? Para que cuando el juego lo saquen en diciembre, es que saldrá en PC en diciembre, ¿vale? Luego en consolas se supone, en consolas y móviles se supone que va a salir también, pero saldrá, me imagino, ya para el año que viene. No creo que tarden mucho, ¿vale? Ah, mira, creo que lo pone por aquí. El prelanzamiento está estimado para el diciembre de 2019 y el juego completo para febrero del 2020. Vale, interesante. Entonces aquí tenemos... ¡Guau! ¡Qué ganas tenía de ver esto, loco! O sea, la pantalla principal. Sí que he de decir que esto pues es una demo de un juego que está en desarrollo. O sea que lo que estamos viendo ahora muy posiblemente no tenga nada que ver con su versión final, ¿no? O con la versión que veamos en diciembre. Pero bueno, voy a enredar un poquito por aquí a ver qué tenemos. Pues lo veo bastante, bastante bien, ¿eh? Mucho mejor que el Beso Bermuda en su día. O sea, fijaos qué menú tenemos aquí, qué opciones. O sea, las opciones del Beso Bermuda eran ridículas. O sea, a ver, hoy en día no está mal, pero se notaba que era de alguien sin mucha experiencia haciendo juego, ¿vale? Con todo su corazón, poniéndole todo su corazón, pero sin mucha experiencia, porque visualmente las interfaces del Beso Bermuda y eso son un poco... Pues es que no sé cómo expresarlo. Pero que lo podría... Bueno, iba a decir que lo podría haber hecho yo, pero ni de coña. Pero esto, yo que sé, parece mucho, mucho más profesional. Tenemos aquí los gráficos, tenemos el audio, Master Volume, Editor Laser, el gameplay, esto que tenemos aquí, el HUD, los avatares. Mira, también podemos grabar nuestra partida. Ostras, eso está bastante, bastante guay, ¿eh? Y luego los controles, que tampoco es que tengamos mucho por aquí, ¿no? Bueno. Luego tenemos los créditos, podemos ver. Mods está como en grisito. Los replays igual no los podemos ver. Y vamos a darle al play a ver qué pasa. Character Creation. Vale, interesante. Estoy viendo al Metriacanthosaurus aquí. Este dinosaurio, la verdad que no vi, me ha gustado mucho. Están diciendo que quieren actualizar esta demo al menos una vez al mes, para que podamos ir viendo lo que van haciendo y esas cosas. O sea, me parece interesante. Y bueno, como veis, próximamente tiene pinta de ser, a lo mejor, demos que tengan pensado para ver el sistema de pesca del Sucho y el sistema de caza, a lo mejor, de los otros carnívoros, como el Halo. Pero lo del creación de personajes... ¡Buah! ¿Y este qué? ¡Uf! Les tengo muchas ganas al juego, te lo digo. O sea, al principio, cuando se anunció y tal, estaba muerte con D.A.I., de verdad. Pero después de tanto tiempo que me tienen esperando, tío... ¡Guay! Es que se ve bastante bien, ¿eh? A ver, New Character... No me creo que estemos viendo esto. Vale, podemos girar el dino. Oh, aquí tenemos la especie. Tenemos esto que decían. No me acuerdo cómo lo puedo llamar, me cago en la vida. El tipo, por así decirlo. La especie y el tipo, está guay. O sea, tenemos el Allosaurus. Espérate, vamos a ver el Allo primero. Uy, el cerato, qué guapo, loco. Tenemos el Allosaurus fragilis, el Allosaurus europeus, que no me gusta demasiado, la verdad. Las cosas como son. El Fragilis sí me gusta bastante, ¿eh? Este con los pinchos... No sé. Y este está guapo también, el Amplus. Más regordete. Pero el Fragilis yo creo que es el que me gusta a mí, ¿eh? Diría yo. Qué guapo, loco. Luego tenemos macho o hembra. Oh, la hembra es mucho más apagada. Está bastante guay. Y cambian incluso sus tonalidades, ¿no? Y luego aquí tenemos las distintas skins. Sí, sí que las podemos seleccionar también. Buah, me parece brutal esto, te lo digo. Me parece jodidamente brutal. Sí que tarda un poco en cargarla, ¿no? Pero, buah, fijaos que bien se ve, loco. Se ve muy bien, loco. Se ve muy bien. Buah, esta está chulísima también, ¿eh? Sí que tarda un poquito en cargarla. Fijaos que desde que le doy, se pone, pero no está cargada todavía. Ahora se nota bastante, fijaos.
Buah, esta está chulísima también, ¿eh? Buah, me encanta, esta me encanta. Con el morrito aquí naranjita. Qué pasada, encima verde con negro y blanco. Buah, esto se tiene que camuflar, cosa fina, loco. Cosa fina. ¿Y este? Uy, este me da que me va a gustar también. Fija cómo se le ve los músculos de los brazos y todo. Ah, bueno, no me gusta tanto, ¿eh? No me gusta tanto. Ya veo. Y luego parece que en cada skin podemos cambiarles un poquito los colores, ¿no? Vale, voy a elegir, por ejemplo, esta. Uf, esta está chula también. Y ahora, por ejemplo, si le quiero cambiar este color. No, se lo he quitado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No sé muy bien qué estoy haciendo. Ah, tiene estos colores. Y puedo cambiárselos de posición o algo así, no lo entiendo. Color 1, color 2, color 3. Son distintas tonalidades. Uf, ¿esto qué es? Ah, lo de los ojos. Color 1, color 2, color 3, color 4, color 5. Ah, vale, vale. Y los ojos. O sea, yo, por ejemplo, aquí le puedo poner. Vale, sí. Es como en DI, ¿no? Pero mucho mejor, según mi punto de vista siempre. Mucho mejor pensado. ¿Sabes? O sea, pero bastante mejor. No tenemos tantos colores aquí, ¿no? Pero se pueden hacer cosas muy, muy, muy interesantes, diría. A ver, vamos a intentar ponerlo más clarito. A ver, color 1 blanco, color 2. Este de aquí. Este de aquí. No, no se puede hacer mucho, ¿eh? Se puede cambiar, pero siempre dentro de lo suyo, ¿no? Creo, así incluso me gusta más, ¿eh? Podemos ponerlo clarito, clarito. Me sorprende bastante, la verdad. No sé cómo habrán hecho para. Bueno, porque no hay punto. Y luego el patrón. Sí, también cambia algo, ¿eh? También cambia, loco. Buah, me gusta porque vamos a ver muchos dinos distintos, ¿eh? Vamos, distintos, con muchas skins distintas. Vamos a cambiar. Quitemos lo de carnívoro y herbívoro. Ah, qué guapo. Vale, pues vamos a ver primero los carnívoros. Tenemos el Allosaurus, tenemos el Ceratosaurus. Que este, el Cerato, he de decir que la primera vez que lo vi en los vídeos no me gustaba demasiado, ¿eh? Pero ahora viéndolo así, a lo mejor en la skin. Yo creo que la habíamos visto con otra más parecida a esta, a lo mejor, y no me hace tanta gracia. Aunque está también muy guapo, ¿eh? Fijaos ahora. Buah, cuando la carga, las skins son brutales, ¿eh? O sea, las skins son brutales, loco. ¡Guau! ¡Qué chula esta, tú! ¡Madre mía! Esta me gusta bastante, ¿eh? Pues lo mismo, ¿no? Tenemos distintas skins, distintos colores para nuestra skin. Y luego tenemos el patrón. ¡Wow! ¡Ostras! ¿Cómo se nota, loco? Tenemos tres patrones. Creo que todos tienen tres patrones. ¡Qué guapo, loco! Vale, siguiente, el Suchomimus. ¡Wow! Que está también muy chulo, ¿eh? Fijaos qué postura tiene. Bastante erguido, ¿no? En comparación a los demás. A estos dos, al menos, que hemos visto. Se está como diciendo, ¿qué pasa? Que te reviento. Bastante guapo. Además que va a ser el único que coma peces, ¿no? Yo creo. El Suchomimus. Bueno, y si sacan algún cocodrilo y eso, pues también los comerá, pero bastante chulo. Ay, solo tiene una skin. ¡Hala! ¿Cómo así? Pues la skin esta juraría que no es la que he visto. A ver, me he saltado ahí de dos patrones. Esta está bastante chula. El 2 me gusta bastante, la verdad. El segundo patrón. Uf, aunque el tercero con esta parte de aquí también me gusta, esta rayita de aquí arriba. Fijaos que el 1 las tiene más claritas y este tiene aquí una horizontal que no me hace demasiada gracia. Esto está bastante chulo. Pasa que no me mola que sea de tantos colores. Me hubiera molado alguno, yo que sé, más oscurito. Más como el D.I.L., ¿no? A lo mejor. Vale, el Suchomimus, bastante guapo. Fijaos qué dientes tiene, ¿eh? Qué ganas tengo de jugar esto. El Daspliatosaurus, loco. Este va a ser el Rex que tengamos aquí, ¿no? Bastante guapo. Lo que pasa es que, claro, fijaos que no es muy grande este bicho, ¿eh? Uy. Vale, este no sabía que lo tenían ya. Tenemos aquí el Suchomimus. Fijaos la altura que tiene, más o menos. O sea, pues la cámara está en la misma posición. No es como en DL, que depende del dinosaurio, se aleja o se acerca, no sé qué. O sea, más o menos es del mismo tamaño. Lo que sí que podemos ver es que el Daspletosaurus es mucho, mucho, mucho más robusto, ¿no? Y la cabeza que tiene, madre mía, igualito, ¿sabes? Menudo cabezón. Bastante chulo. También tiene unas cuantas skins, al menos más que el Sucho. Pero muy poquitas también, ¿no? Vamos a verlas. Uy, este negro así me mola bastante, ¿eh? Así la carga. Ahí está.
Uf, este me gusta bastante, loco. Madre mía, qué pasada. Me da un poquito de rabia no poder verlo entero. A lo mejor sí que se tenía que echar un poquito más para atrás la cámara para poderle ver bien, ¿eh? El segundo patrón. El tercero me ha gustado, ¿eh? Este es el primero. El segundo, el tercero. El tercero me mola bastante, te podría decir, ¿eh? Vamos a ver esta skin. Qué guapo el Daspletosaurus, loco. Te lo juro, me está gustando mucho más el poder verlos así que el ver en los vídeos. Mira que los había visto ya. Todos los vídeos que tienen por ahí los he visto 300.000 veces, loco. Uy, de frente, mira. Qué gracioso es de frente. Bueno, pues esta skin no me gusta demasiado. Parece que se ha metido la cara ahí como en ceniza. Y esta, aunque bueno, le podríamos haber cambiado el patrón, seguro que hubiera cambiado. Está bastante guapo, ¿eh? Este tampoco, es que hay dinosaurios que no les pegan tantos colores, ¿no? Pues fijaos que tiene aquí como rojo, naranja, amarillo, negro, blanco. Madre mía. Qué guapo el Daspletosaurus, loco. En macho y hembra. En hembra no los estamos viendo los demás. Y este está bastante, bastante guapo, ¿eh? Vale, siguiente. La Tenibenatrix. Guapísimo. O sea, no sabía que este dinosaurio estaba ya. O sea, te lo juro, ¿eh? No lo recordaba. Y me mola mucho porque tiene que ser súper rápido, tiene que saltar bastante. Incluso dicen... No, pero creo que no era este. Creo que van a meter otro dinosaurio de este estilo. Que va a poder trepar y esas cosas a los árboles. Eso estaría bastante, bastante guay. Buah, muy bonito, ¿eh? Muy, muy bonito este dino loco. Buah, es precioso, tú. Hombre, con esta skin parece como un polluelo, ¿no? Pero es jodidamente precioso. Me da un poco de rabia también no podernos acercar. ¡Buah! ¡Qué bonito es, loco! ¡Qué bonito, tú! Siguiente. Metriacanthosaurus. Sí que está, loco. Este dinosaurio me ha fascinado, ¿eh? O sea, el Metriacanthosaurus... Mira, yo creo que la primera vez que escuché hablar de este dinosaurio... Porque a mí me han gustado de siempre, desde niño, los dinosaurios. Pero no me sé todos los nombres de todos los dinosaurios, ni mucho menos, ¿vale? Ni sé mucho sobre ellos, simplemente... Perdón. Me han llamado siempre la atención porque hay criaturas inmensas, loco, como lagartijas enormes. Pero no me conozco todos los nombres. Entonces, la primera vez que escuché de Metriacanthosaurus fue en el Jurassic World Evolution. Y ver este modelo en comparación al de Jurassic World Evolution, que me parece una mierda. O sea, este me parece precioso, loco. O sea, fijaos la papadita que tiene aquí, estas cejas aquí que tiene, la carita. O sea, me gusta mucho la carita que tiene. Y el color me parece que le han triunfado. O sea, esta es la masculino y femenino. Esta la chica y el chico. El chico, este loco, el macho, tiene como un color de rana dardo de estas venenosas que es que me flipa. Y luego, por lo que dicen, es un poquito más alto que el cerato, pero bastante más ligero. O sea, que se moverá bastante más rápido. Este dino me ha gustado bastante, ¿eh? Te lo digo. Y pensaba que todavía no lo tenían animado. Y míralo, aquí está. Qué guapo, tú. Qué guapo. Y ya está, ¿no? Y ya está. Y el Allosaurus. Vamos a ver... Bueno, espérate, voy a ver el Metriacanthosaurus. No, solo tiene esta skin, ¿no? Sí que tiene colores mucho más vivos. Está muy guapo, ¿eh? O sea, se lo han currado bastante. El Metria me parece muy guapo. Y todos tienen... No, es verdad, esto no lo he visto. Solo es el Alo el que la tiene, ¿no? Por aquí no tenemos... Solo tenemos este tipo. El Sucho solo tiene este tipo. El Daspletosaurus solo tiene ese. Sí. El único que tiene tipos distintos es el Alo. No sé si le acabarán metiendo. Hombre, tiene pinta de que sí, ¿no? Y el Alo, sinceramente, a ver, me gusta. Pero no sé, como le veo con demasiado estilizado y con los pinchos esos ahí. El Europeus esto. Y este a lo mejor demasiado regordete. Yo me quedo con el Fragilis, que está bastante, bastante guapo. Muy guapo, sí. Y bueno, ahora sí vamos a ver los herbívoros. Con la tontería, estamos viendo nada más que las skins, ¿sabes? Y 15 minutos llevamos ya. Vale, aquí tenemos al Lambeosaurus, que está muy guapo. Está jodidamente guapo. Además, esta skin me parece brutal. Muy bonito. Molaría que pudiéramos escucharlos aquí, la verdad. Estaría eso bastante bien. Que pudiéramos escucharlos, que hubiera algún botón. O incluso que pudiéramos... Bueno, no, pues si no sería un caos luego para reconocer. O sea, iba a decir, incluso que pudiéramos elegir un rugido entre... Pues un tipo, ¿sabes? Unos cuantos, en 3, 4. Pasa, claro, luego para el depredador iba a ser un jaleo, ¿vale? Porque escuchas un rugido y te tienes que aprender todos los tipos de todos los dinosaurios. Ah, mira, este sí que tiene clases, ¿eh? Tiene tipos de aquí. Ostras, este que es regordete. Ya ves. ¡Hola! Este qué guapo. El Lambei este. Por el pico este. ¡Hala! Qué chulo, tú. Qué chulo. Buah, la femenino, qué guapa, loco. Qué ganas tengo. Bueno, seguro que como todos vosotros,
de jugar este maldito juego, loco. Qué bien lo están haciendo, yo creo, ¿eh? Yo creo que lo están haciendo muy, muy bien. Vale, tenemos también el Camptosaurus este, que también me parece brutal. Este tiene pinta también de ser bastante rápido y ágil. Pequeñito también. Mola bastante, loco. Vamos a ver esta skin, que parece así más rojita. Tiene pinta de ser un dinosaurio muy divertido, ¿sabes? O uno de los herbívoros más divertidos incluso. En cuanto a esconderse, escapar. Tiene esa pinta, a mí la impresión que me da. Esta skin tiene pinta que me va a molar, ¿eh? ¡Vamos, carga, hombre! Bueno, el patrón no es que me guste demasiado. Bueno, el uno está mejor. Qué guapo, lo que tiene clases también, tipo de esto, no tiene. Muy chulo, tú. Uf, el Styraco también es un dino muy bonito, ¿eh? Las cosas como son. Voy a ponerle esta. No me da tiempo a verlas todas porque hay un bastante, loco. Ya os digo, llevamos 17 minutos con la tontería. Mira, bastante bonito, ¿eh? Bastante bonito. Igual la cabeza no me gusta demasiado, pero estas manchas por el cuerpo sí que me hacen bastante tilín. Y este verde, ¡buah! Qué guapo, tú. No me puedo creer que no me esté gustando nada. Es que todo lo estoy viendo mejor que los vídeos, tío. O sea, los vídeos se ve espectacular, pero... No sé, tío. Yo creo que es por el hype, ¿no? Que lo tengo ya aquí ahora mismo las manos, loco. No tiene tipos. Qué guapo el Styracosaurus. Mola también mucho que haya dinosaurios no tan comunes, ¿no? Mira, el Struthomimus. En vez del Gallimimus, ¿no? Que fíjate que es prácticamente lo mismo, pero mola. Este también tiene que ser muy divertido, ¿eh? Fijaos qué patas tiene, loco. Dios. Vaya mulacos, tú. Flipas. Qué bonito, loco. A ver, alguna skin. Este es el macho. A ver si se pone la skin. Cuando quieras. Uf, bastante chula, ¿eh? La hembra. No cambian las skins estas, parece, pero sí que cambia las tonalidades de la skin, ¿no? De cada una. O sea, es bastante, bastante guapo, tú. Me gusta mucho, tío. ¿Tiene tipos? No, solo está el Struthomimus altus. El Stegosaurus. Este es el único. Sí, que a lo mejor no me gusta tanto. A ver, me gusta, ¿no? Pero no sé, no sé por qué le veo raro. A la cara me encanta. Pero no sé, le veo como que tendría que ser tener un cuerpo más grande. Igual es porque estoy pensando en el de la saga Jurassic Park, ¿no? Que es muy probable. Y por eso este me parece raro, porque le veo como la cola muy larga, el cuerpo muy pequeño y la cabeza muy grande, ¿sabes? No sé, le veo raro. Pero está bonito, está bastante bonito. Además que hay una skin por ahí que me gusta bastante, pero creo que todavía no está esa skin, ¿no? Es de las que pondrán en el futuro. Yo creo que tendrán algunas skins de pago o cosas así. Y hay algunas que están bastante chulas, la verdad. Aquí tenemos al Stego, qué guapo. ¿Tenemos tipos de Stego? No, Stenops solamente. Tío, mola porque vamos a aprender los tipos esto, que no sé. Tendré que ver qué se diferencia cada uno. Hombre, por lo que hemos visto en el halo, pues parecía depende de la zona, ¿no? Había uno que era como europeo, otro que era no sé qué. Esto pues no tengo ni idea. ¿Qué más tenemos por aquí? Basboldia. Madre mía, loco. Ah, este es otro nuevo que han metido también, creo, con el Metriacanthosaurus. Y este, fijaos que parece un jodido bisonte, loco. O sea, parece un jodido bisonte, loco. Me recuerda muchísimo a un bisonte. Teniendo esta parte aquí más oscura, loco. Parece como que... Y luego toda esta piel que tiene por aquí colgando en el cuello. Te lo digo, me recuerda muchísimo, muchísimo a un bisonte. Mira, ¿y esto? Uf, pura skin de vaquita. Ahí va. ¡Ya ves! Jodida vaca lachera. Bastante guapo. A ver, ¿el macho? Ah, es verdad, el macho tenía la cabeza rayada. Que no es que me guste demasiado, ¿eh? La cabeza así rayada parece que es sucio, no sé. Pero bueno, bastante, bastante guapo el Basboldia este. En la vida lo había escuchado. Y aquí estamos en el Lambiosaurus otra vez. Increíble, es que no sabría qué dinosaurio elegirme. Porque tampoco sé cuántos personajes vamos a poder tener. No sé nada, ¿sabes? Entonces creo que es una decisión bastante importante para empezar. Hombre, está claro que yo soy carnívoro. Entonces me pillaría algo el carnívoro. Pero es que me gusta el halo. Me gusta el Metriacanthosaurus. Me gusta el Latinibenatrix este. Me gusta bastante además, ¿eh? Me gusta mucho el Dasplotosaurus, pero bueno, este va a ser el más típico, ¿no? El Sucho me mola por el tema de la mecánica que tiene tan diferente a los demás, ¿no? El de comer pescado y esas cosas. El Cerato tal vez sea el que menos me guste. Es que es el único que es el que menos, tío. Es el que me gusta mucho, pero es el único que no ha... Que a la hora de hacerme un personaje igual no pensaba en hacerme el Cerato. Pero todos los demás, este me encanta, te lo digo. Este dino... Me parece brutal.
Me parece brutal. Lo que pasa es, claro, este tipo de dino me gusta para un rato. Y él siempre me los he pillado para pasar un rato, ¿no? Un rato divertido. Luego me gustaría tener algo más capaz de cazar. Por eso a lo mejor el halo es muy buena opción, porque el Dasplectosaurus ya es demasiado grande. Y el Metriacanthosaurus igual demasiado pequeño, aunque bueno, está... Está ahí que hay con el halo, ¿eh? Está más o menos igual, este está un poquito más erguido, parece. Pero yo creo que sí, que me haré un halo. Un halo fragilis, macho. Y con la skin esta verde, creo que era. No, ¿esta? ¿Era esta o era esta? No sé cuál era de las dos. Sí, creo que era esta. Esta me gusta bastante, bastante, ¿eh? Vamos a ver lo de los patrones. Uf. Patrón 2 también está muy chulo, ¿eh? El patrón 2 también está muy chulo, loco. Uf, me gusta bastante esta skin, loco. No te lo voy a negar. A ver esta. No, esta menos. Aunque está muy bien también, ¿eh? Es que me gustan todas, loco. Es flipante lo bien que lo están haciendo, tío. Me parece increíble. Te lo juro, mira, me voy a quedar con esta, yo creo, ¿eh? Me voy a quedar con este halo. Lo vamos a llamar. ¿Cómo lo vamos a llamar? Lo voy a llamar como me llamo yo, Iron. Toma, por saco. Y... crear. Nivel 1, halo. Uah, qué guapo. ¿Por qué me sale aquí un estiracosaurus de estos? Tendría que salir el halo, ¿no? Estaría más guay. Vale, interesante. Lo malo es que, pues como veis, no nos deja jugar. Es solo una creación de personaje, pero bastante, bastante interesante, tío. O sea, uf, me gusta, tío, me gusta mucho. Tengo muchas ganas de que vayan actualizando esta demo o de que salga ya el juego en diciembre y poder jugar aquí con más gente online y poder hacer vídeos en condiciones y enseñarlo bien y disfrutarlo con todos vosotros, porque te tengo muchas ganas, tío. Igual que tengo muchas ganas de que actualicen, hagan el récord ya de DI. Que no sé, tío, o sea, yo no sé qué hace esta gente. Pero bueno, poquito más, chavales, lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que si os mola Path of Titan, pues dale un buen like, ¿no? Suscribiros si no lo estáis. Y hasta luego.